México, rival peruano en Copa Davis. Última detalles de cara a los duelos que afrontarán desde el viernes en el Terrazas de Miraflores y que serán transmitidos en vivo y en exclusiva por CMD. Aunque el capitán David Roditi aún no quiso confirmar quiénes serán los jugadores que actúen ante la bicolor, está prácticamente confirmado que Lucas Gómez, actualmente en el puesto 530 de la ATP, será su primera raqueta, mientras que el sinaloense Hans Hatsch, 1124 en el ranking mundial, será el segundo. En dobles, por su parte, no hay mayores dudas. Los elegidos serán Santiago González y Miguel Ángel Reyes Varela. Ambos son especialistas en la materia y hay expectativa por ver en acción a González, de 33 años, que se ubica en el puesto 48 de la ATP en dicha modalidad y es el de más experiencia y jerarquía de su delegación. Reyes Varela, por su parte, está en la casilla 105 del ranking mundial. De esta manera, Luis Patiño y Manuel Sánchez, que también entrenan en Lima, quedarán fuera de la lista. Mañana en la mañana será el sorteo de los emparejamientos y en Tienda Azteca hay confianza por clasificar a la final de la zona 2 americana. Y en